Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, introducida por el mayordomo, así en los días de la voz de séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe los siete sellos.
Belén, fue introducida por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios.
que un día
verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Su valentía se alabe el valiente, y el rico en sus riquezas más alabes en eso. Y el que sube en alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí, regresando a su tierra para su fiesta de expiación, impactó el ministerio de Moisés y Elías. Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido acercarnos ante ti, Señor, ante tu presencia, con mucha honra, con respeto, con reverencia, Señor, porque sabemos que es palabra de vida eterna, Señor. Sabiendo también de que son los últimos tiempos que estamos viviendo, estamos aquí en esta tierra, oh Padre amado, y te damos gracias porque tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre, y nos trajiste en la escena de tu palabra, oh Padre, para cumplir tu programa, Señor. Dentro de este programa tuvo que suceder cosas tan reales como Lucas 17:30, eso es lo que estamos viendo, como dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y esta es la obra, oh Padre amado, cuando nuestro profeta Elías vino en la escena, tuvo que ejecutar Apocalipsis 17, Señor, revelando todos los misterios y estaba manifestando como Hijo de Hombre. Nos corresponde a nosotros, Padre amado, continuar con tu programa, Señor, sabiendo de que Apocalipsis 10, de 8 al 11 es nuestra realidad de este último tiempo, Señor. Permite, Señor, que conozcamos más de tu palabra, Señor. En esta tarde continuamos, Señor, con este glorioso compañerismo, esta es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Bendice grandemente al alma y el corazón que también estará lecturando, Señor. Abre vuestra sabiduría y entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Y continuamos en los párrafos 71. Dice, muy bien, no, Daniel, no se postraría al edicto de ellos, si fuera echado fuera o no de la organización. Él se quedó allí en la ventana orando y se quedó con la palabra de Dios. Él no se avergonzaba de ella. ¿Qué sucedió? Ellos lo echaron a un foso de los leones. Pero él poseyó las puertas del foso de los leones. ¿Por qué? Gloria. Pablo dijo, Dios dijo, tu simiente poseerá la puerta del enemigo. Quien sea el enemigo, ustedes han poseído la puerta. Párrafo 72. Oh, cuántas ocasiones pudiéramos. Fíjense en Moisés. Siguiendo la línea de los mandamientos de Dios, fue allá a Egipto y parecía que todo era contrario. Él tuvo algunos imitadores que fueron con él. Él fue allá con un par de señales para mostrar que él fue enviado. Echó al suelo una culebra y lo demás así. Y allí llegaron los personificadores y echaron al suelo las de ellos. ¿Qué podía hacer él? Nada. Dios no les dijo que ellos iban a hacer eso. Él quería probar a Moisés. Él fue el que permitió a Janes y Jambres echar al suelo sus serpientes, o mejor dicho, sus varas. Así que allí se quedó firme Moisés en el puesto del deber. Echó al suelo su vara. Ella se convirtió en una culebra. Él dijo, mira eso, Faraón, eso es lo que mi señor me dijo que viniera a hacer delante de ti. Faraón dijo, vengan aquí, Jambres y Janes. Ellos echaron al suelo sus varas. Ellos se convirtieron en culebras. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Estaba su cara sonrojada? No, señor. Él todavía creyó que Dios lo había enviado. Él se quedó con esa promesa. ¿Y qué sucedió? Párrafo 73. Así es cuando usted está ante algunas reuniones de conferencias que ustedes tienen. Su cara se pudiera sonrojar un poquito. Quédense en la palabra, con la palabra, perdón. ¿Qué sucedió? De repente,
Esa cobra grande de Moisés vino allí y se los tragó. Dios lo vindicó después de su prueba. Él dijo, yo quiero que tú, por medio de esta señal, dejes salir a esos hijos de Israel. Yo quiero que tú lo envíes de regreso a casa, donde ellos pertenecen. Dios descendió aquí para decir, me envió aquí para liberarlos. Quiero que ellos regresen. Él echó al suelo eso allí y todo. Oh, la prueba vino. Moisés, ¿qué vas a hacer? ¿Darte la vuelta, devolverte y decir, bueno, me puedo haber equivocado? No, señor. Moisés se quedó firme allí. Dios lo había comisionado. ¡Gloria! 74. Si Dios dice algo, quédense con ello. No importa lo que suceda, quédense con ello. Si ellos lo echan fuera y dicen, nosotros no cooperaremos, no haremos esto, quédense con ello. Moisés se quedó firme con ello. ¿Qué sucedió? Él poseyó la puerta de su enemigo, aleluya. El diablo dijo, yo extenderé el mar muerto enfrente de ti. Pero se abrió. Ellos no lo pudieron mantener en Egipto más tiempo. Él poseyó la puerta del enemigo. ¿Por qué? Porque él se quedó con la comisión que Dios le dio. Los mandamientos de Dios. Él se quedó con la palabra de Dios y él poseyó la puerta del enemigo. 75. Josué. Después que él había pasado por una prueba, él había estado allá, probablemente cruzó nadando el Jordán, él y Caleb, con los espías. Y cuando él regresó del Jordán, ellos llegaron a Cades Barnea y todos ellos dijeron, oh, si empezamos eso, romperá a pedazos nuestra organización. Simplemente no podemos entrar. Ese espíritu no muere. O no podemos tener eso. Si nosotros enseñamos eso a nuestra gente, ¿qué haríamos? Tendríamos que sacar casi la mitad de los diáconos de la iglesia. Ellos se han casado 2 veces, 3 veces. ¿Qué haríamos? Pues si les dijéramos a nuestras mujeres que tendrían que usar cabello largo, ¿saben ustedes lo que ellas harían? Ellas abandonarían la iglesia. ¿Y qué haríamos nosotros? Pues nosotros seríamos considerados como anticuados. 76. Jesús era anticuado también. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Es demasiado para nosotros. ¿Saben a lo que llega un creyente fronterizo? Hebreos, el capítulo 6, explica eso. Aquel que una vez fue iluminado y fue hecho partícipe del Espíritu Santo y luego recae, es imposible que sea otra vez renovado. Él llega a la frontera y rehúsa cruzar al otro lado. Eso es. Rehúsa creer completamente. Porque, ¿qué hizo Caleb? ¿Qué hizo Josué? Él dijo, nosotros somos más que capaces para conquistarla. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con lo que Dios prometió. Pues ellos dijeron, esos otros dijeron, pues ellos son gigantes. Todos ellos están amurallados. Ellos están y de esta manera. Pues no pudiéramos llegar a ellos de ninguna manera. Josué dijo, nosotros somos más que capaces de hacerlo. Silencio, pueblo, cállense, siéntense, amén. Párrafo 77. Déjenme decirles, fe es una cosa grande cuando viene sobre la palabra de Dios. Ella no tiene temor entonces. Fe tiene pelos en el pecho, grandes músculos. Ella dice, cállate, todo lo demás se mueve deprisa al rincón. Eso es correcto. Cuando Dios habla, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ahí lo tienen. Oh, me gusta eso. Demonios temblarán y pecadores despertarán. Fe en Jehová hace todo temblar. ¿Cómo pueden ustedes tener fe cuando saben que no están caminando en su palabra? Cuando ustedes saben que hay cosas allí que deben decir y no las dicen. Hay cosas allí que ustedes deberían enseñar y no las enseñan. Hay cosas allí que ustedes no pueden decir. ¿Y cómo pueden tener fe cuando ustedes saben que están errados? Párrafo 78. Si nuestro corazón no nos reprende, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Pero quédense con esa palabra donde no hay nada que condene. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu guía con la palabra, porque el Espíritu únicamente puede venir de la palabra, porque su palabra es Espíritu.
Y ella únicamente puede, el real y verdadero Espíritu de Dios, únicamente puede hablar la palabra de Dios. Oh, hermanos, qué cosa, qué cosa. Apártate, mundo. Satanás, déjanos. No tengan miedo a decir a este monte, muévete, díganlo, quédense allí y obsérvenlo derrumbarse. Eso es correcto. Pero si ustedes tienen alguna condenación allí, más les vale quedarse quietos. Ustedes solo están hablando sin sentido. Entonces, ustedes no están diciendo la verdad. Ustedes no están diciendo las cosas que ustedes deberían decir. Párrafo 79. Muy bien. Nos damos cuenta entonces que Josué, después que él pasó por esa prueba, él vio la evidencia de una buena tierra y él se quedó allí en Kadesh Barnea y se quedó contra todo el resto de ellos, se quejó contra todo el resto de ellos y dijo, nosotros somos más que capaces de conquistarla, nosotros la podemos conquistar. ¿Cuál era la idea? Cruzar al otro lado. ¿Cuál fue la idea de Moisés? Mostrar esta señal y sacar a los hijos de Israel. Y parecía que había fallado. Pero él se quedó con la palabra y la puerta del mar muerto no lo pudo detener. Él lo atravesó, él poseyó la puerta del enemigo. Párrafo 80, por último. Josué, mirando la promesa de Dios, dijo, nosotros somos más que capaces para conquistarla. Eso es correcto. Y cuando él llegó al Jordán, ¿qué sucedió? El río se dio, amén, eso es. Él poseyó la puerta del enemigo. Ese Jordán le estaba impidiendo que cruzara y conquistara esa promesa. Pero cuando él llegó allí, él era la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque él creyó la palabra de Dios. Esa es la única manera que ustedes pueden ser una simiente de Abraham, es que crean la palabra de Dios. Y luego, ¿qué hizo él cuando llegó al punto donde él estaba listo para conquistar al enemigo? Dios abrió la puerta y él la poseyó, la conquistó, cruzó al otro lado. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este mensaje. Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham, predicado este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Párrafo 81. Y en la primera batalla, su primer conflicto que tuvo con ellos, los muros eran tan grandes que podían tener carreras de carros arriba de ellos. ¿Cómo iba a entrar para conquistarlos? Ellos huyeron de él, se metieron adentro de la ciudad. El enemigo hará eso también, pero ustedes poseerán la puerta del enemigo. Dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Él anduvo por ahí una tarde meditando. Él vio un hombre parado con su espada desenvainada. Josué sacó su espada. Dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él dijo, yo soy el príncipe de este ejército. Aleluya. ¿Qué debo hacer? Marcha alrededor de ella 13 veces. Toca una trompeta. Tú poseerás la puerta del enemigo. Los muros cayeron. Sí, señor. ¿Por qué? Él era una simiente de Abraham que se quedó con la palabra de Dios. Él poseyó toda puerta que vino a él. Ciertamente que sí. Se está haciendo tarde. Tengo que terminar. 82. Fíjense, todos estos preciosos héroes. Tengo una página llena de ellos escrito aquí, pero todos estos héroes preciosos, las cosas que ellos hicieron, ellos finalmente murieron. Pero después vino la verdadera simiente, fe, la simiente real de Abraham, Jesús, una promesa. Abraham tuvo a Isaac, es verdad, según la carne. Pero la verdadera simiente no estaba en ese sistema organizacional.
Ella estaba en esa promesa de la palabra de Dios, de que él lo haría un padre de naciones, no por medio de Isaac, sino por medio de la simiente real, Jesús. Ese fue la simiente real con la cual, de hecho, la simiente de Abraham. Jesús no era judío ni gentil, él era Dios. Amén. 83, ¿ven? Ustedes, católicos aquí, Dios bendiga sus corazones, pero cuando ustedes adoran a María como una diosa, ¿cuál es el problema de ustedes de todas maneras? María no era nada más que una mujer. Dios la escogió. Ella fue una incubadora. Eso es todo. Una incubadora, eso es lo que es una mujer. Pero ella está asociada con la simiente del hombre. Pero es una audiencia mixta. Pero yo tengo que decir esto para que entiendan de lo que yo estoy hablando. Ahora bien, ustedes escuchan a su doctor y yo soy su hermano. Seguro que ustedes pueden escucharme. 84. María no proveyó polen en Cristo. No hubo ni un sentir sexual cuando el Espíritu Santo le hizo sombra a ella, ni una pizca. Pero el Dios Todopoderoso, el Creador, creó la célula de sangre y el polen. Si hubiera sido polen de parte de María, entonces los muertos no resucitan. Gloria, eso acaba de venir fresco, lo acabo de captar. Entonces, si ustedes dicen que no importa lo que hagamos, entonces, ¿por qué dijo Dios que nos abstuviéramos de las cosas incorrectas? ¿Por qué levantó Dios el cuerpo de Jesús si eso no es correcto? Así que vean, no podía haber una mujer conectada en ello. Si hubo una mujer conectada en ello, entonces su cuerpo fue parte de su madre, María, porque ella tuvo un asunto sexual al hacerle sombra un espíritu que causó que ella proveyera un esperma. Y eso es incorrecto. El Espíritu Santo, por medio de una concepción inmaculada, aleluya, allí él creó ambos, el esperma de hombre y de la mujer. ¿La llamó Jesús madre? Encuéntrenlo en la escritura. Él la llamó mujer, aleluya, mujer. Eso vino fresco. Esa es la razón que me causa esto. Mujer, he aquí tu hijo. Aquel estaba millones de millas más cerca a ella que lo que él estaba. Él era, 85, él era Dios. Él no era judío ni gentil. Él era Dios en ambos, en carne y en cuerpo. Dios habitando en él. Dios habitando en el esperma de una mujer. No pudiera hacer eso. Ese esperma de la mujer tuvo algo que ver con nuestra carne. Pero fue la sangre más el esperma a lo que Dios le hizo sombra. Él lo pudiera haber puesto en un tronco si hubiera querido. Sí, señor. Él lo pudiera haber puesto en cualquier parte que hubiera querido. Pero él lo trajo de esa manera, siendo que la mujer estuvo en la caída. Allí produjo el hijo inmaculado del Dios vivo, creado, nacido virginalmente, ambos cuerpo y alma. 86. ¿Por qué David dijo, no veré a mi santo, no permitiré que mi santo vea corrupción, que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol? David dijo eso, ¿ven? Ambos, cuerpo, alma y cuerpo, y el espíritu fueron creados por Dios, por medio de él. La mujer no fue madre, era una mujer. Yo creo que ella era una mujer buena y santa, por supuesto. O de otra manera, ella nunca hubiera sido una incubadora. Dios nunca hubiera escogido a una incubadora sucia. Si es la voluntad del Señor, voy a predicar sobre eso esta noche, pero una incubadora sucia para traer a su hijo a la tierra. Él escogió una virgen que no conocía varón. Tampoco ella tuvo que proveer ningún esperma o algo más cuando el Espíritu Santo le hizo sombra, porque Dios,
en su manera inmaculada, infinita, creó en ella el alma, cuerpo y espíritu de Jesucristo. Eso es correcto. Él fue el Hijo de Dios nacido virginalmente. ¿Qué hizo eso? Eso rompió la puerta del enemigo. ¡Aleluya! Uy, eso se está poniendo bueno para mí. 87. Miren, ¿por qué? Él rompió la puerta del enemigo allí mismo. Para que todo hombre que es nacido en este mundo por deseo sexual, que no podía ir al cielo debido a que el sexo es lo que lo inició en el principio, en el huerto del Edén. Por eso es que se cubrieron. Cuando él hizo eso, él rompió allí esa cosa en dos y poseyó la puerta del enemigo. ¿Por medio de qué? Tomando la simiente real de Abraham en el mero principio y la aplastó completamente. La simiente real de fe y de promesa, no una concepción de María, sino de Dios, rompió las puertas. Eso es lo que permite al ser humano pasar a través de la puerta. Gloria a Dios. 88. ¿Qué hizo él? Entonces conquistó todas las puertas del enemigo. Él conquistó la puerta de la enfermedad. La enfermedad no podía existir en su presencia, no, señor, ni tampoco nada más podía existir en su presencia. Una procesión fúnebre no podía permanecer en su presencia, no. ¿Qué hizo él? Josué murió, Moisés murió, todo el resto de ellos murieron, pero no esta simiente real. La muerte no podía permanecer en donde estaba la vida. Esa mujer de Naín, que venía saliendo con su muchacho, se detuvo. Él dijo, levántate, hijo. Esa muchacha que estaba muerta, la hija de Jairo, él habló una palabra hacia el mundo desconocido en algún lugar y dijo, hija, levántate. Lázaro, muerto por 4 días y su cuerpo podrido y su alma había estado alejada de él por 4 días. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Gloria, allí está él. ¿Qué hizo él? Él rompió los sellos de todo. Aleluya. 89. Cuando él entonces tuvo que morir, él no podía retener esa vida. Él no hubiera muerto, pero tuvo que dar esa vida. Y cuando él dio esa vida, él murió de muerte. Y su alma preciosa, como la Biblia dice, descendió al infierno para tomar mi lugar y el lugar de ustedes. La simiente real de Abraham. ¿La qué? Él era la simiente real. ¡Oh, gloria! Ahora, nosotros somos la simiente real. ¿Para qué? Para quedarnos con la palabra. Exactamente como él lo era, pues en el principio era la palabra, verbo, y la palabra, verbo, era con Dios, y la palabra, verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No ven ustedes dónde se encuentra la simiente real? La simiente real es aquella que se queda con la palabra, amén. 90. Ustedes, debiluchos, que están dispuestos a comprometerse con el diablo, con sus modas del mundo. No solo les estoy hablando a ustedes aquí, allá a ustedes, predicadores que saben, que predican que los días de los milagros ya pasaron. Ustedes que predican que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, vergüenza les debería de dar. Y ustedes mismos se llaman la simiente de Abraham. La simiente real se queda con la palabra. La simiente real no es nacida de hombre. No tiene nada que ver con hombre ni con mujer. La mujer es la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia. María no tuvo nada que ver con la simiente, ni tampoco la iglesia. La así llamada, la organización, tiene algo que ver con la simiente. ¿Es nacida de qué? No de una organización. No de los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteranos y los demás, sino que es nacida
de la simiente real de la promesa de Dios. Esa es la que conquista la puerta del enemigo. Amén. Ya ha sido tomada para ella. Pues, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí lo tienen. Es una promesa. Ya está hecho. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje concluyendo. Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Párrafo 91 dice, su preciosa alma descendió al infierno donde yo debería haber ido. Pero en ese tercer día, Sansón tomando la puerta de la ciudad y cargándola en su espalda, no tuvo nada que ver con esto. Él tomó las puertas del infierno, las puertas del sepulcro y todo lo demás. Él no se las llevó cargando arriba del monte, sino que las destruyó. ¡Aleluya! Él poseyó la puerta del enemigo. Las atmósferas de arriba estaban llenas con el poder del diablo, al grado que los ángeles ni nadie podía descender. No podía haber intercesión porque la sangre de machos cabríos no podía quitar el pecado. Pero su propia sangre quitó el pecado. Y él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Ahora, toda simiente de Abraham que está dispuesta a pagar el precio de venir y arrepentirse de sus pecados y ser bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, ser llenos con el Espíritu Santo y soportar la prueba. 92. Y cuando ellos se sacan el mundo de sí mismos, las cosas que han pasado, todo lo que está mal, todo lo que parece mal, como las mujeres con su cabello, los hombres con su conducta desordenada, y las iglesias con sus organizaciones, y el pastor que se inclina a sus diáconos y toda clase de cosas. Algún grupo mundano de algo entra allí y causa que un pobre pastor sea echado fuera de la iglesia. ¡Siga adelante, pastor! Dios lo bendiga. Quédense allí con la palabra. No tome nada. Párrafo 93. Él subió a lo alto. ¿Qué hizo él? Él hizo un agujero, una puerta para que la oración de esta simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque si somos el cuerpo de Cristo, si estamos muertos, nos consideramos muertos y sepultados en Cristo y resucitados con Él en la resurrección. Él es la cabeza del cuerpo. Donde está la cabeza, está el cuerpo con Él. Y entonces esta mañana, todo aquel que ha hecho eso, está sentado con Él en lugares celestiales con la simiente real. ¡Gloria a Dios! Párrafo 94. No hay puertas. Ustedes no pueden orar habiendo avanzado hasta aquí y decir, oh, allí está una palabra. No, eso lo excluye a usted. Así mismo. Pero si nuestro corazón no nos condena, si sabemos que estamos caminando en los mandamientos de Dios, si vemos nuestras vidas siendo limpiadas, lo vemos. Cada palabra que Dios mandó, la hemos cumplido. Entonces las puertas de todo enemigo son poseídas. Entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Él poseerá la puerta de su enemigo. ¡Oh, hermano, qué iglesia sería esa! Cuando regrese otra vez a Phoenix, y el Señor me lo permite, yo espero cuando yo entre en este tabernáculo, que estas bancas estén llenas y toda banca en el movimiento del evangelio completo de esta ciudad esté llena con santos del Dios vivo, que parezcan cristianos, que hablen como cristianos, que actúen como cristianos con el Espíritu de Dios moviéndose entre ellos, de tal manera que si uno hubiera pecado, el Espíritu Santo lo expondría allí mismo. Párrafo 95. Él lo expondría. Ustedes lo han visto que lo expone en la fila de oración, aquí en el altar, donde dice, usted regrese allí y enmiende eso con su esposo. Vaya, dígale a su esposa que usted estuvo antier con esa mujer, sentado en cierto lugar. Si lo hace aquí, caminando en la palabra, escuchando ese silbo, voz apacible y delicado, entonces lo hará dentro de ustedes. Ustedes son simiente de Abraham. Entonces ningún pecado, predicador, ¿no le gustaría ver eso en su iglesia? Entrar en la iglesia y mirar por todo aquí y ver ambos, hombres y mujeres piadosos, santamente sentados allí, cargados con el poder de Dios.
El pecado no pudiera entrar. Un hombre entra y se sienta, y el espíritu se levanta y dice: Jones, Jones, usted vino de tal y tal ciudad, de un cierto lugar. Él está aquí buscando sanidad para su cuerpo. Bien, él hizo cierta cosa en cierto lugar. Él hizo esto. Él tiene que regresar y arreglar esto. Entonces Dios lo sanará de ese cáncer. Así dice el Señor. Oh, vaya, vaya. Párrafo 96. Denme una iglesia. Denme a 10 hombres que verdaderamente sean joyas de Dios, la simiente real. Júntenlos y observen lo que sucede. Denme esta casa pequeña llena de gente como esa y yo les enseñaré una luz de la que el mundo correrá. Eso es correcto. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte. Ustedes son la simiente real de Abraham. Ella poseerá la puerta de su enemigo. Las enfermedades, hay una causa para las enfermedades. Hay una causa para estas cosas. Y Dios, el Espíritu Santo, está aquí para revelar esa cosa y decirles a ustedes por qué no lo reciben. ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros no nos tenemos que preguntar, ¿lo hará Él? Él ya lo está haciendo. ¿Qué hacen ustedes? Observen bien en ese profeta. Él no escuchó el viento recio. Gloria a Dios. Aleluya. Eso está bien. Ahora recuerden, yo no estoy condenando eso. Espero que todos entiendan eso. Párrafo 97. Alguien dijo, el hermano Branham no cree en decir, gloria a Dios, aleluya. Bueno, miren lo que estoy haciendo aquí arriba ahorita. Yo creo en gritar, en hablar en lenguas, en danzar en el espíritu. Pero hermano, cuando usted falla en oír ese silbo, voz apacible y delicado de la palabra, esa es la cosa que lo atrapa, esa es la cosa. Elías sabía de todo ese avivamiento que se estaba llevando a cabo afuera, pero él estaba, eso nunca lo atrajo a él para que saliera. Pero cuando él oyó ese silbo, voz apacible y delicada de Dios, entonces él fue atraído y él veló su rostro, salió, porque Elías era la simiente de Abraham, siguiendo la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Párrafo 98. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Oh iglesia, ¿cómo? Cuando termino de predicar así, ¿cómo me siento? El espíritu se aleja de mí y yo miro allí y yo veo gente que de hecho tomarían de su bolsillo y le quitarían el alimento a sus hijos para dármelo a mí. Yo veo mujercitas aquí quizás con cabello corto. ¿Qué harían ellas? Ellas darían por mí todo lo que pudieran hacer. Un hombre viviendo con una esposa así y yo cortándole a pedazos con esa palabra, lo lastimo. Su conciencia está abatida. Y sin embargo, ese hombre iría allí y se esclavizaría y me enviaría sus diezmos. Eso es cierto. Eso me hace sentir enfermo. Regreso a la carne. Entonces, uno lo siente. ¿Qué fue lo que dije? No es mi intención lastimarlos, no es eso, pero oh hermano y mi querida hermanita y querido hermanito, si esa es la palabra de Dios y este es su espíritu haciendo que esa palabra venga a vida a ustedes, ¿qué será en el día del juicio? Los estoy tratando de preparar para ese día. Por favor, solo reciban su palabra. Si alguna vez predico algo que no sea la palabra, una promesa de Dios, entonces ustedes tienen el derecho de venir a decírmelo, pero esa es la palabra. Y es porque yo los amo. No es porque yo no los quiera en la barca. Es porque la barca no los llevará al otro lado. ¿Ven? Ustedes van a estrellarse uno de estos días y ustedes tienen que venir al juicio. El que peca en lo poco es culpable en todo. Y cuando ustedes saben que algo es correcto para que se haga, y es la palabra de Dios y es una promesa el hacerlo, y luego ustedes no lo hacen, entonces, ¿qué de eso? A ustedes se los pedirá que den una razón. ¿Y entonces qué? Cuando este mensaje de esta mañana los confronte a ustedes allá en la pantalla, en el día del juicio. ¿Qué de eso? Piénselo, amigos. Ustedes pudieran morir antes que el día termine. Todos nosotros pudiéramos morir. Y una cosa segura es que ustedes van a morir.
Párrafo 100. Estuve el otro día observando a mi madre, sosteniéndola en mi brazo. Yo sostuve a mi papá un poco antes de eso y lo observé partir. Yo he visto a aquellos llegar al fin del camino, quienes ellos mismos realmente pensaban que estaban bien. Decían, oh, hermano Branja, oh, si pudiera únicamente vivir un poquito más de tiempo. Es muy tarde para entonces. Y recuerde, la muerte no cambia el alma, únicamente cambia su lugar de morada. Y si usted ve que algo dentro de usted sea razonable ahora, si usted ve que algo dentro de usted lo está haciendo actuar de esa manera y sentirse de esa manera, de una manera que usted no se debería sentir, arrepiéntase esta mañana, lo hará, amigo. Venga y sea, usted no tiene que ser así, usted es una persona miserable. Viva una vida como una verdadera simiente real, Dios lo quiera a usted hoy. ¿Levantaría su mano mientras está inclinado su rostro y su corazón? Diga, hermano Branham, yo levanto mi mano a Dios, honestamente, de mi corazón, eso es lo que yo quiero ser, eso es verdaderamente lo que quiero ser. Yo me he enredado todo aquí y todo lo demás, pero realmente no quiero ser así, yo quiero ser lo que usted ha estado hablando esta mañana. Ore por mí, hermano Branham. Yo levanto mis manos a Dios, no a usted, hermana Branca, sino a Dios. Y en mi corazón, Él conoce mi corazón. Yo anhelo ser esa clase de cristiano del cual usted está hablando. Una simiente real de Abraham por medio de Jesucristo. Levante su mano ahora y diga, ore por mí, hermano Branca. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Seguramente que Él lo hará por ustedes. Nuestro Padre Celestial, en la luz de tu palabra, en el poder de tu resurrección. Y me doy cuenta, Señor, que muchas veces la pobre gente se ha confundido debido a las diferentes. La gente casi no sabe qué hacer. Uno viene diciendo una cosa y otro viene diciendo otra. Y aquí, en fin, esta gran ciudad de turistas, donde llega todo de toda la nación, ambos, física y espiritualmente. Estaba parado en la montaña el otro día y pensando cuántas veces el nombre de Dios es usado en vano en un día aquí, cuántos adulterios son cometidos, cuánto pecado y suciedad está aquí en las calles y cantinas y moscas de cantinas y todo, muchos de ellos profesando ser creyentes, cristianos. Mujeres yendo por la calle con un cigarrillo en sus manos, caminando con ropa inmoral, cuando tú dijiste que apesta ante ti, es una abominación, igual que un urinal hediondo, sucio y asqueroso en alguna parte. ¡Oh Dios! ¿Cómo pudiera una mujer que reclama tener el Espíritu Santo hacer tal cosa y saber que en la nariz del Salvador eso huele así, apestando? ¿Cómo pudiera él tener tal cosa como esa en su reino? Padre, si ellos únicamente supieran que ellos están a 1 millón de millas de su reino. Oro, Dios, que tengas misericordia. Ninguno quiere ir a las regiones de los perdidos. Ninguno quiere ir allá, Padre, lejos sea que alguno de nosotros vaya allá. Sin embargo, allí adentro hay un buen corazón en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, un hombre, una mujer que es caritativo y amable y bondadoso y que solo ha sido engañada por el diablo. El diablo hizo eso. Satanás, yo estoy en contra tuya, porque tú eres un enemigo de mi Señor. Tú eres un enemigo de su palabra. Yo te ordeno por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como un ser mortal, sabiendo que no tengo poder en mí mismo, no tengo poder para detenerte, no tengo poder para hacer a ninguna de estas mujeres que se limpien, ni a ninguno de estos hombres los que están escuchando esta cinta, o donde sea que estén, no tengo manera de hacerlos que se limpien, yo no tengo poder. Pero sí tengo la autoridad de la palabra de Dios como un siervo para predicarle y moralmente obligado a esa autoridad. Tampoco ese policía ya tiene poder para detener un automóvil, pero él tiene autoridad para hacerlo. Y Satanás, vale más que hagas relinchar tus frenos, porque yo te ordeno por medio de Jesucristo que sueltes a este pueblo por todo el mundo, a donde este mensaje puede ir, suéltalos. Yo los reclamo, pues ellos son comprados. Ellos no son propios dueños, ellos son comprados con un precio por la simiente real de Abraham, el Señor Jesús. Tú, asqueroso, sucio, apestoso, hipócrita, engañador de hombres, guíalos a ellos ciegamente a las zanjas del infierno, suéltalos. Yo te ordeno por el Dios vivo, por el sacrificio de su Hijo Jesús, que los sueltes para que sus almas puedan ser cargadas con sus bendiciones y con su presencia, para que ellos puedan poseer la puerta de todo enemigo.
Tú los mantienes esperando por esto, eso o lo otro, o algún toque santo o algo más, pero yo te estoy diciendo que tú vas a perder tu agarre. ¿Cómo pudiera la enfermedad permanecer en una unción como esta únicamente cuando ellos rehúsan mirar allá a la promesa como el padre Abraham lo hizo cuando él lo podía ver a él viniendo en una figura cientos de años de antemano? Suéltalos en el nombre de Jesucristo, deja ir a este pueblo. Que el poder de Dios, el entendimiento de la palabra, mientras son lavados esta mañana por ella, que el entendimiento de mantener verdadera la palabra de Dios y sus promesas, un agarre que no puede ser quebrantado por Satanás, que cada uno eche mano de esa promesa diciendo, esta es, me estoy aferrando a ella, Dios hizo la promesa, yo soy la simiente de Abraham, ¿cómo puede dudar su promesa? Y que sigan adelante por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo le amo. Ha sido cortante esta mañana, amigos. Adoremos ahora dulcemente, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 106. ¿Sería posible? No, sacrílego, ciertamente que no, esto es religioso. Levantemos nuestras manos a Él, a quien amamos, y digamos, yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora bien, a toda mujer o muchacha aquí, levanto mi mano. Dios les ama. A todo hombre o muchachito o muchacho aquí, Dios les ama. Les amo. Ahora, yo no puedo alcanzar y estrechar las manos de cada uno, pero que Dios les exprese a ustedes lo que yo quiero decir. Mientras cantamos esa otra vez, dense la vuelta y estrechen manos con alguien. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Yo compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo y me compró mi salvación allá en la cruz. 107 el párrafo. ¿No le aman ustedes? Ese sentir dulce del Espíritu Santo. La palabra es un proceso de limpieza. Los restriega a ustedes y los hace una nueva criatura. Les quita todo. La palabra es más cortante que una espada de dos filos. Circuncida, corta todas las cosas del mundo, ¿eh? Entonces nos sentimos limpios, restregados, aceptando y creyendo en Él. Por eso es que podemos cantar, yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No es eso hermoso? La congregación dice amén. Yo simplemente le amo con todo mi corazón. Ven, intentemos otra vez. Todo ahora, verdaderamente, a voz en cuello ahora. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró salvación allá en la cruz. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Dedicado este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962, que quede plasmada en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje, la lectura, se titula Las bodas del Cordero. Predicado este mensaje también en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Continuamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Mensaje: las bodas del Cordero.
Párrafo 1. Gracias, hermano Edward. El Señor le bendiga. Buenas noches, amigos. Ciertamente es un privilegio el estar nuevamente aquí en esta noche en el tabernáculo, compañerismo. Cuando pasé por aquí esta tarde y miré en dónde estaba el tabernáculo y vi la palabra compañerismo, eso me agradó bastante. A mí me gusta eso, hermano Edward, compañerismo. Eso es en lo que nosotros creemos. Un amigo mío de antaño que se acaba de ir al hogar para estar con el Señor, muchos de ustedes podrían haberlo conocido, el doctor F.F. Bosworth. Muchos de ustedes, creo que él estuvo conmigo aquí en Phoenix en una ocasión, un alma muy valerosa. Y él era un anciano santo, pero tenía un sentido del humor. Y él me dijo a mí en una ocasión, él dijo, yo seguía hablando acerca del compañerismo. Y él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted qué es compañerismo? Y yo dije, bueno, yo pienso que sí, hermano Bosworth. Él dijo, son dos hombres en un barco. Nota, la palabra compañerismo en inglés es fellowship. Esta palabra se puede decir que está compuesta de dos palabras, fellows y ship, que se pueden traducir como hombres y barco, respectivamente. Y casi es así, compartiendo el espacio uno con otro. Dos, y vi a muchos de ustedes levantar sus manos para señalar que conocieron al hermano Bosworth. Ya que lo conocían, solo me gustaría hablar un poco de sus últimos momentos aquí en la tierra. Yo lo había conocido a él por algún tiempo, y él estaba predicando el evangelio y orando por los enfermos antes de que yo naciera. Así que ustedes pueden ver la edad que él tenía. El Señor le permitió vivir, creo yo, alrededor de 85 años, algo así. Y aún era un anciano valeroso al morir. 3. Cuando él tenía 75 años, creo que los tenía, él y yo estábamos en el, creo que era en el hotel Edgemont, en Miami, y habíamos tenido nuestra cena y caminamos hacia la orilla del mar, al lugar donde las olas entraban para mirar la luna salir. Y allí estaba yo de 40 años de edad, mis hombros caídos, caminando así de esta manera, y él teniendo cerca de 75 años, tan paradito, a más no poder. Y al contemplarlo, lo admiré. Y yo dije, hermano Bosworth, yo quiero hacerle una pregunta. Apagué el Bluetooth. Él dijo, adelante, hermano Branham. Y yo le dije, ¿cuándo fue su mejor tiempo? Él dijo, ahorita. Bueno, me avergoncé de mí mismo al escuchar eso. Y él dijo, a usted se le olvida que solo soy un niño viviendo en una casa vieja, dijo. 4. Y así era el hermano Bosworth. Cuando me enteré que él iba a ir a encontrarse con el Señor, casi quemaba las llantas de mi coche yendo a Miami para verle. Y cuando mi esposa y yo llegamos allá, y la familia Bosworth y nuestra familia eran muy amigas, y entramos, el anciano patriarca estaba recostado sobre un pequeño sofá y él levantó su cabecita calva y sus bracitos se extendieron hacia mí de esta manera. Y con las lágrimas corriendo por mis mejillas, lo cogí entre mis brazos y clamé, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Porque si hubo alguna vez un anciano que haya puesto dignidad en el movimiento pentecostal, fue el hermano Bosworth. Él ciertamente lo fue. Él fue una gran flor. 5. ¿Y saben qué? La primera cosa que él quería hacer fue decirme algo gracioso así, ustedes saben. Y yo dije, ¿va a mejorarse, hermano Bosworth? Él dijo, no, hermano Branham. Yo ni estoy enfermo para empezar, dijo, solo estoy partiendo a casa. Y yo dije, bueno, eso está muy bien. Acabábamos de regresar de los campos misioneros en África, él y yo,
Él dijo, yo simplemente estoy muy viejo para vivir por más tiempo. Él dijo, ya me voy a casa. Y yo dije, hermano Bosworth, ¿qué me aconsejaría usted que hiciera? Y él dijo, mantente con el evangelio. Y dijo, regresa a los campos misioneros tan pronto como puedas. Dijo, ese sería mi consejo. 6. Y yo le dije, hermano Bosworth, solo quiero preguntarle una cosa más. Él dijo, ¿qué es, hermano Branham? Yo dije, ahora usted le ha dado al Señor como 60 años de servicio, o tal vez hasta más. Y yo dije, ¿cuál fue el tiempo más feliz de su vida? Él dijo, ahora mismo. Y yo dije, hermano Bosworth, ¿sabe usted que está para morir? Él dijo, yo no puedo morir. Yo morí hace muchos años. Y yo, él dijo, hermano Branham, estoy esperando que aquel a quien he amado y por quien me he preocupado en estos últimos 70 años, 60 años, abra esa puerta en cualquier momento y venga a llevarme. Yo pienso en ese Salmo de la Vida, poema escrito por Henry Wadsworth Longfellow, un escritor americano que vivió en el siglo XIX. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes también. Al partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo, y él ciertamente me dejó huellas a mí. 7. Antes que él muriera, o sea, se fuera a la gloria, por cerca de una hora o tal vez hasta más, antes de que falleciera, él había estado dormitando por unas cuantas horas, y su esposa, sus hijos y sus amados estaban parados ahí alrededor. Cuando el anciano despertó, miró alrededor, se levantó y corrió a lo largo del cuarto y saludó de mano a su madre, que ya había partido por muchos años con su padre. Y por cerca de una hora, él estuvo saludando de mano a personas, diciendo, este es el hermano Juan. Sí, usted vino a Cristo en mi reunión en Joliet, Illinois. Aquí está el hermano, saludando de mano a sus convertidos que habían partido hacía muchos años. 8. ¡Qué cosa! Yo creo que a veces en la hora en que pasamos de esta tierra a la otra, yo creo que a veces cuando va a ser difícil cruzar el río de todas maneras, como ustedes saben, yo creo que tal vez el Señor les dice a nuestros amados, vayan al río y encuéntrense con ellos allá. Porque como dijo Jacob, seremos reunidos con nuestro pueblo algún día. Yo también estoy buscando que ese día llegue. Y entonces, cuando termine con esta vida aquí, o Dios termine conmigo aquí, y yo vea que he tomado todo fuerte que pude tomar, que he pasado por cada zarzal y que he subido toda montaña, yo quiero mirar hacia atrás y ver en dónde he estado. Y cuando descienda al río, bueno, yo siempre he dicho como la gente de color aquí tiene un cantito que ellos cantan. No quiero tener problemas al llegar al río. Yo quiero arreglar todo hoy mismo. Tal vez solo meta la espada en la vaina y me quite mi yelmo y lo coloque en la ribera y levante mis manos y grite, saca el barco salvavidas, padre. Yo voy a ir a casa en esta mañana. Él estará allí. No se preocupen. Yo creo eso. Yo pienso que ese es el deseo de cada uno de sus corazones. Ahora, es en verdad un gran privilegio el estar aquí esta noche con su precioso pastor y su iglesia. Y esta obra maravillosa. Y con estos que están peregrinando en Cristo en este extremo de Phoenix, porque en verdad somos peregrinos y advenedizos aquí. Buscamos una ciudad, como estaba hablando en esta mañana allá en el tabernáculo del hermano Fuller, sobre la simiente real. Párrafo 10. Ahora, si tienen grabadoras, yo nunca hice mención, pero
Hubo algo que sucedió esta mañana que yo, si tienen una grabadora y si ustedes consiguen una de las cintas, estoy seguro que la apreciarían. El hermano Maguire las tiene, y la simiente real de Abraham. ¿Ven? La simiente de Abraham fue Isaac, la cual es judaica, natural, pero la simiente real fue Cristo a través de la promesa. Y ese Cristo fue la palabra de Dios hecha manifiesta y está en nuestros corazones hoy, mientras que si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, las bodas del Cordero, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, ahora, yo he expresado cerca de Phoenix en muchas ocasiones desde que he estado aquí. La primera vez que vine fue hace como 35 años. Yo vivía por la calle 16 y Engsway. Y trabajaba en el rancho Círculo R de aquí de Wichenburg. Yo salía con una muchacha allí por la calle 16 y Ainsway. Yo fui a buscar ese lugar el otro día. Y ya ni siquiera se llama Ainsway. Se llama Buchak. Es una ciudad grande en lo que ahora es el área metropolitana de Phoenix. Todo ha cambiado tanto. Párrafo 12. Mi esposa y yo fuimos a la montaña del sur para mirar hacia Phoenix. Y yo pensé, hace como 300 años probablemente no había nada aquí más que coyotes, cactus y demás. Y ahora es una gran ciudad fabulosa. Ahora, yo le dije, cariño, ¿estará convertida o pervertida? Puedes escoger. Para mí está pervertida. Debido a que estos grandes edificios y estructuras hermosas estarían bien si hombres y mujeres anduvieran por las calles con manos en alto hacia Dios, alabando a Dios, y hermanos y hermanas viviendo como en lugar de beber, apostar, fumar, mentir, robar en las cervecerías y todo lo que es malo, pero en medio de todo eso. Entonces mi esposa me dijo, entonces Billy, ¿para qué estás aquí? Y yo le dije, pero cariño, es en estos 15 minutos que hemos pasado sentados aquí, ¿cuántas mentiras han sido dichas por ese valle? ¿Cuántos juramentos se han hecho tomando el nombre del Señor en vano? ¿Cuántos cigarrillos? ¿Cuánto whisky se ha bebido? ¿Cuántos adulterios se han cometido y todo alrededor por allí, solo en este último ratito que hemos estado aquí? Ella dijo, ¡qué terrible! Yo dije, esta es la razón por la cual estamos aquí, cariño. ¿Cuántas oraciones fieles han subido desde que hemos estado aquí? Vosotros sois la luz del mundo. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para poner nuestros hombros a la carga en estas iglesitas aquí, para hacer todo lo que podamos, para ayudarles a seguir adelante, para ser una... Para potrecer. Todos ustedes, ustedes santos, son una bendición para mí. Espero que yo sea una bendición para ustedes. Al visitarlos de aquí, yo cuando supe que yo iba a poder visitar las diferentes denominaciones y organizaciones y las diferentes iglesias y demás, los hermanos en el Valle de Phoenix aquí, mi corazón se emocionó. Eso va a ser antes de la convención en la que he de hablar, en la convención de los hombres cristianos de negocio en el desayuno de la mañana del sábado, creo yo. Y luego en la reunión del domingo en la tarde, el próximo domingo. Y siempre es un privilegio encontrarme con esos hermanos. Creo que tienen como 2.500 asientos allá. Habrá bastantes asientos para todos nosotros. Esperamos encontrarlos allí. Párrafo 14. Y entonces, para tener ese tiempo de compañerismo, yendo de iglesia en iglesia y hablando, yo pienso que prediqué en esta mañana hasta que me enronquecí por cerca de una hora y media, y ese fue uno corto. Por lo regular, yo no termino en menos de 3 o 4 horas en nuestra iglesia. Yo no soy un predicador, así que yo solo hago un ruido de júbilo a nuestro Señor. Me gusta hacerlo tanto, a tal grado que me supongo que me encanta. Así que sigo haciéndolo.
Yo he tenido cuatro o cinco comentarios de que estoy reteniendo a la gente hasta muy tarde. Así que yo sé que eso es verdad. Y esta noche, honradamente, saldremos de aquí antes de la una. Y yo casi les aseguro que va a ser así, casi. Se siente un espíritu tan agradable y todo está tan hermoso. Estoy seguro que el Espíritu Santo tendrá para nosotros una bendición. Párrafo 15. Ahora, yo no he estado teniendo servicios de sanidad en las reuniones. Una noche allá con el hermano del nombre de Jesús, en la iglesia del hermano Outla, había muchos que querían que se orara por ellos y le pedí a mi hijo que diera algunas tarjetas de oración. Y luego por dos noches el Espíritu Santo cayó de tal manera en el edificio hasta que ustedes saben, ustedes han estado en mis reuniones, todos ustedes han estado. Ustedes ven como el discernimiento y demás. Pero ahora he notado que se está acumulando el número de los que quieren que se ore por ellos. Y noté que el primero, al empezar el miércoles y el jueves, yo pensé que mejor esperaría hasta después del domingo. Pues si no está teniendo servicios de sanidad en la iglesia, ven ustedes, yo anuncié en todos los lugares que fui que cada persona se quedara en su puesto del deber el domingo. Ven ustedes, estas reuniones especiales son solo para visitar a los hermanos y queremos que cada cual guarde su puesto del deber, ya que su pastor va a estar esperándolo y allí es en donde usted debe estar. Párrafo 16. Así que entonces pienso que mañana por la noche, si el Señor lo permite, yo no. ¿A dónde vamos a estar mañana por la noche? Con el hermano O'Donnell en Tempe, Arizona. Ahora, si ustedes no tienen alguna cosa especial aconteciendo en su iglesia y si ustedes tienen algunas personas enfermas, pues yo voy a orar por los enfermos mañana por la noche. Solo tendremos una línea de oración regular. Oraremos por los enfermos tal vez el lunes, el martes. Déjenme ver si se supone que yo no sé, estoy programando para estar en una iglesia la noche del miércoles también. La noche del miércoles, entonces, la convención esperará el jueves, ¿correcto? Muy bien, hermano. ¿Hará usted los anuncios? El hermano anuncia. Ustedes están aquí esta noche y mañana por la noche estaremos en la Asamblea de Dios de Tempe y luego en la iglesia de Montowil-in-Shunsunloki el 23 y luego en la Asamblea Central el 24. Muy bien, eso está bien, hermano. Dice, no podía recordarlo yo mismo, como que me enredé un poco. Párrafo 17. No le presten mucha atención a eso. Yo estaba hablando el otro día acerca de que yo no podía acordarme. Y el hermano Jack Murray me dijo, usted piensa que usted está en malas condiciones. Él dijo, y yo dije, hermano Jack, yo empiezo a hablar y simplemente no me puedo acordar de lo que estaba hablando. Él dijo, pues no piense que eso está tan mal. Dijo, yo llamo por teléfono, le llamó a alguien y dijo, ¿qué se le ofrece? Bueno, eso sí es estar llegando a muy malas. Bueno, mire, eso puede sonar chistoso, lo cual yo no pienso que esté bien decir desde el púlpito aquí, pero los hijos de Dios son hijos felices al fin y al cabo, ustedes saben. Así que a nosotros, no, nosotros solo nos gusta. Pensé que era un poco gracioso. Párrafo 18. Todos ustedes, muchos de ustedes conocen al hermano Jack Murray. Él es de Shreveport, Louisiana, del Tabernáculo Vida, un hermano muy fino. Y así que él me estaba diciendo eso. Él es un contratista también. Y él dijo, no piense que eso está tan mal, hermano Branham. Dijo, yo llamé a alguien el otro día, marqué su número telefónico y dijo, ellos contestaron, dijeron, bueno. Yo dije, ¿qué se le ofrece? Y yo pensé, bueno, yo, eso es estar rematando, hermano Jack. Yo, así que ahora, yo pienso que sería bueno, y estos amigos que quieren que se ore por ellos y traer a sus enfermos, entonces oraremos por ellos. Párrafo 19. Ahora, esta noche, he pensado sobre qué les diría yo en esta noche a esta hermosa iglesita aquí. Y yo pensé, bueno, no sé qué. Simplemente tendré que tomar un pequeño texto y confiar que el Señor una las palabras en algún lugar y permita que caigan donde les ayudarán a alguien para estar. Yo nunca trato de tomar un tema, siempre trato de sentirme guiado y escribo muchas escrituras y demás. Y entonces, si el Señor me guía diferente, entonces simplemente sigo su dirección. Y yo pienso que de esa manera todos nosotros debemos de actuar. ¿No actuarían ustedes de la misma manera? Amén.
Párrafo 20 por último. Y ahora hay una cosa que yo quiero que todos los de la iglesia, yo anuncio esto a cada cuerpo local. Y eso es que si cuando ustedes terminen de orar por su pastor y sus amados, no se olviden de mí, porque yo me doy cuenta diariamente, más que nunca, que estamos acercándonos al fin del camino. Y acabo de enterrar a mi madre hace unas cuantas semanas y la tuve en mis brazos hasta que Dios se llevó su respiro y su alma al cielo. Yo miré a esa valerosa mujer llena con el Espíritu Santo en su muerte y la vi llevar al fin, llegar al fin del camino. Y yo pensé, oh, yo simplemente debo de conseguir que cada madre sea así. Yo solo tengo que hacer algo para hacer lo que yo pueda para conseguir que la gente vea lo que realmente significa. Amén, gloria a Dios. Recordando, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje, Las Bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 29, 21 de enero del año 1960. Esto ya es una tarde y noche. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, ¿me escuchan? Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes de las bodas del Cordero, el año 6201-21, párrafo 21. Y amigos, yo estoy persuadido que es quizás un poco más profundo, y yo pienso que lo tomamos un poco a la ligera de lo que realmente es. Yo pienso que deberíamos recordar que si Dios es tan santo que hasta los ángeles se miran sucios en su presencia, ¿cómo nos miraremos nosotros en ustedes? Eso es correcto. Así que queremos recordar. Y recuerden, Dios está allá lejos en la eternidad y sobrepasa la lucidez de todos los soles en el sistema solar. Santo, santo. Santo, los ángeles con las alas cubriendo sus rostros y sus pies, volando en su presencia, clamando, Santo. ¿Qué deberíamos ser nosotros? Así que nosotros, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y creo que el reino de Dios es como un hombre que tomó una red y se fue al mar, dijo Jesús, y la echó. Y cuando él la hubo sacado, él sacó de muchas variedades. Pero el buen pez, por supuesto, fue guardado y el otro pez, que se alimenta de carroña, regresó al agua, como el cangrejo, las culebras, las lagartijas, las tortugas acuáticas y demás. Pero la red del Evangelio atrapa de todo y nosotros estamos. Vendrá un día en que echaremos la red por última vez, hermano. Eso es correcto. No nos toca a nosotros decir quién es pez y quién no es. Nosotros no sabemos. Nosotros solo echamos la red y la jalamos. Eso es todo. Dios conoce a los suyos, aquellos a quienes él antes conoció, él llamó, y aquellos a quienes él llamó, él ha justificado, y aquellos quienes él ha justificado y él ha glorificado. Así que estamos esperando simplemente echando la red. Y es un privilegio, amén, para mí pararme en la iglesia del hermano Edward, aquí en esta noche para ayudar a echar la red en su lugar, para ver si hay algún pez que Dios tenga para su reino. Párrafo 23. Ahora, un poco antes de que leamos la palabra, hablamos con el autor de la palabra, solo por un ratito, mientras inclinamos nuestro rostro. Con nuestros rostros inclinados en lo sagrado de este momento en que estamos abordando la palabra de Dios viviente, quien es Dios. Me pregunto si hubiera alguien aquí que tenga peticiones en sus corazones y que quieran ser recordados en esta oración, denlo a conocer con su mano levantada. Párrafo 24, Señor Jesús, mira la audiencia, conociendo cada corazón. Gracias, muy bondadoso y santo Dios.
el Todopoderoso, el Shaddai, quien le apareció a Abraham en el nombre del Todopoderoso, el Dios con pechos, el que da fuerza, el que nutre a los débiles. Ven a nosotros en esta noche, Padre, y nosotros reconocemos nuestras debilidades y nuestros errores. Confesamos nuestros pecados delante de ti y los colocamos a tu altar, perdón, y los colocamos en tu altar de bronce de juicio, y pedimos que la sangre de Jesucristo los remita en el sacrificio que te ofrecemos. Concédelo, oh Dios, sométenos nuestras, perdón, sometemos nuestras vidas y todo lo que nosotros tenemos y cualquier pequeño talento que se nos ha sido dado, Señor, úsalo para la gloria de Dios. Bendice esta iglesia, a su amado pastor, a los diáconos, síndicos y a toda la mesa directiva y a cada miembro de que viene a esta iglesia llamada compañerismo. Dios, yo ruego que hombres y mujeres, mientras que entran por esta puerta de este lugar, se posen bajo convicción por motivo del hermoso orden del Espíritu Santo dentro del edificio. Concédelo, Señor. Párrafo 25. Pedimos de nuevo que perdone nuestros pecados y nuestras transgresiones. Acuérdate de los que levantaron sus manos. Debajo de cada mano, Señor, estaba un corazón pidiendo algo de a ti, y quizás solo tú pudieras concederlo. Yo ruego que tú lo concedas, Padre. Cualquier cosa que ellos necesiten, concédelas en abundancia. Si hubiera alguien enfermo, Señor, sánalo. Si hubiera alguien que está por salirse del camino, fortalécele. Esa rodilla paralizada, fortalécelo. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Mateo 12, 20. Y sabemos que él nunca rechazaría a una caña cascada. Él la enmendaría. Y yo ruego, Padre Celestial, que si hay espíritus quebrantados o desanimados, o manos caídas y rodillas colgantes, que sean levantadas en esta noche, Señor. Que el Espíritu venga y sane nuestros corazones y espíritus y nuestros seres físicos, y le daremos a Él toda gloria por ello. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 26. Si quieren abrir en las Escrituras, solo para un mensajito como de 30 minutos, quisiera que leyera conmigo del libro de Apocalipsis, capítulo 19, y quisiera leer hasta el versículo 7, inclusive. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Desearía hablar en esta noche sobre el tema de las bodas del Cordero, solo por unos cuantos minutos, para todos estamos familiarizados con esta escritura. Párrafo 27. Sin duda que su precioso pastor aquí ha abordado este tema muchas veces, y sabemos que va a haber una novia y que va a haber una cena de bodas que será servida en el cielo. Eso es tan seguro como Dios lo es, por cuanto es su palabra. Amén. Y nosotros sabemos que esos que formarán a esa novia van a ser su iglesia, y ellos van a aparecer delante de él sin mancha y sin arruga, y ellos tienen
el material en la tierra ahora mismo para prepararse a sí mismo. Aleluya. Párrafo 28. Si se fijan, dijo, ella se ha preparado. Muchos dicen, si el Señor quita este espíritu malo de mí, de tomar o de apostar o de mentir o de robar, yo le serviré. Pero eso depende de usted. Usted tiene que hacer algo también. El que venciere heredará todas las cosas. O sea, los que vencieren. Apocalipsis 21:7. Ustedes tienen el poder para hacerlo, pero tienen que estar dispuestos a entregarlo. Amén. Ven, ella se ha preparado. A mí me gusta esa palabra. Ven ustedes. Dios no podía empujarlos a través de un pequeño tubo y sacarlos del otro lado. Y luego decir, bienaventurado el que venciere. Usted no tuvieron nada que vencer. Él simplemente los empujó a ustedes por allí. Pero ustedes tienen que tomar decisiones por sí mismos. Yo tengo que tomar decisiones por mí mismo. Y al hacer eso, mostramos nuestra fe y respetos hacia Dios. Párrafo 29. A Abraham se le prometió un hijo, pero él debió mantener esa promesa por 25 años. Él tuvo altibajos y tentaciones en esos 25 años, pero él se aferró a esa palabra de promesa. Y a Israel se le prometió una tierra prometida, pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada del camino, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Yo os he entregado. Dios le dijo a Josué, Josué 1:3, todo estaba allí, la tierra estaba allí y Dios se la dio a ellos, pero ellos debían pelear por ella. Párrafo 30, para terminar. Lo mismo es con sanidad divina. Dios tiene el poder para sanarlos a ustedes, si ustedes tienen la valentía para aceptarlo, pero pelearán cada pulgada del camino. Dios tiene sublime gracia para salvarlos a ustedes y lo hará, pero ustedes pelearán cada pulgada del camino. Yo he estado detrás del púlpito ya casi 31 años. Cada pulgada ha sido una constante pelea. Ciertamente que sí, pero debemos pelear si vamos a reinar. Aleluya. Así que nos damos cuenta que la novia tiene que prepararse, tiene que estar dispuesta a despojarse de todo peso que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1, aleluya. Nosotros mismos tenemos que despojarnos. No podemos decir, Dios, tú ven a despojarlas por nosotros. Nosotros mismos tenemos que hacer eso, aleluya. Amén, amén. Párrafo 31, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje, las bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, las bodas del Cordero. Párrafo 31. Ahora, a mí me gusta meditar sobre las bodas. Yo he tenido el privilegio de casar a un buen número de personas y me pongo a pensar cuando traigo a un joven y a una doncella al altar y los veo venir a través de la iglesia y ella, hermosa con su vestido de bodas y el velo cubriendo su rostro y colgándole, y el novio recto, vestido hermosamente y joven y lleno de vigor a medida que caminan por allí con lo mejor de la vida y toman el voto matrimonial. Bueno, creo que hay algo dulce al respecto. Representa algo sagrado, por cuanto me hace recordar que habrá otra gran boda algún día, cuando la novia de Cristo vendrá caminando por los pasillos de gloria. El novio tendrá todo preparado. Habrá una boda y una cena.
¿Cómo nos encanta pensar de cómo estaremos sentados enfrente de cada uno, estrechándonos las manos unos a otros, con las lágrimas corriendo por nuestras mejillas, y pensar que Él vendrá allí y enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá: no lloren, ya todo ha pasado ahora. Entren en el gozo del Señor que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Oh, hermano, eso nos hará que nos amemos más uno al otro. 32. Yo creo que ese es el problema con la iglesia. La novia hoy día, que se compone de todas las iglesias que creen en Cristo, no es el edificio, ni tampoco es la organización o la denominación, pero son los individuos que están en la iglesia los que forman la novia. 33. Yo tengo un buen amigo en Louisville, Kentucky, el doctor Wallace Coble. Él era un ministro de la Iglesia de Cristo y vino y recibió el Espíritu Santo y pastorea una de las iglesias mayores en Louisville, la cual es la Iglesia de la Puerta Abierta. Él ha sido un amigo muy precioso para mí, y hace algunos días yo estaba parado en la calle y lo vi venir por la calle, y yo siempre lo he amado y él a mí. Pero un día lo operaron de las anginas y estaba sangrando de muerte, y lo tenían allá en el hospital San José y dijeron que estaba moribundo. Y la señora Max Padenme llamó y dijo: el doctor Wallace Coble, yo todavía no lo conocía, pero sí sabía que había una iglesia grande de la Puerta Abierta. Dijo: se está muriendo. Los médicos le han dado inyecciones y demás. Le han puesto puntos de sutura. Él está constantemente perdiendo sangre y no pueden pararla. Su sangre no coagula, ustedes saben. No pueden detenerla. Y dijo: tienen misioneros allí adentro y quieren que usted venga y ore por él. 34. Bueno, yo había oído del doctor Wallace Coble y por tanto yo estaba un poco indeciso, pero fui. Y cuando miré dentro del cuarto, había misioneros y grandes ministros, todos llorando y orando allí. Y pensé: caray, y yo un don nadie, un pequeño aleluya entrando allí. Más vale que me quede aquí afuera. Así que me arrodillé detrás de la máquina de la Coca-Cola, la que estaba en el pasillo, y oré a Dios que parara la sangre del hermano Coble. Y volví a bajar y me salí. Acababa de llegar a la casa como 15 minutos cuando volvió a sonar el teléfono otra vez. Y querían saber cuál era mi retraso y por qué no había llegado todavía. Yo dije: yo fui, pero había tanta gente allí que no sentí entrar. Quizás, ¿ven? Debido a que había allí tantos ministros grandes. Y él dijo: venga ahora mismo. Dijo: el varón no vivirá más que unos minutos más. 35. Así que volví a ir otra vez. Y cuando entré allí, él estaba tratando de convencer a una monja católica de que aceptara a Cristo como su salvador personal. Y el sangrado y la sangre chorreando de su boca. Y yo entré y dijo: ¿cómo está usted? Y yo le dije: ¿cómo está usted? Él estaba sentado en la cama, tosiendo, y la sangre chorreándole. Y él dijo: ¿cuál es su nombre? Y yo dije: yo soy el hermano Branham. Y él empezó a llorar y me abrazó y yo me arrodillé allí. Ahora es el doctor Wallace Coble de la Iglesia de la Puerta Abierta en la ciudad de Louisville. Escríbanle. La sangre paró en ese momento. Nunca más volvió a chorrear desde entonces. Hemos sido muy buenos amigos desde ese tiempo. 36. Y el otro día me encontré con él. Y dijo: Oswald J. Smith, muchos de ustedes conocen al hermano Smith. Él es un gran misionero y visita al hermano Coble debido a que lo quiere mucho.
Él dijo, hermano Coble, usted sabe, dijo, yo, algo acerca de su esposa, dijo, cuando me casé al principio, dijo, sentí como, bueno, si hago un error, yo puedo conseguirme otra, debido a que estaba joven. Pero dijo, después que nacieron los hijos, dijo, luego es difícil vivir sin ella. Y luego cuando uno llega a tener como 50 años, simplemente no hay manera de vivir sin ella. Y al hacerse uno más viejo, miren, uno se siente así. Yo dije, me supongo que eso es más o menos correcto. La razón por la cual el tema surgió fue, ustedes saben, cómo es que las mujeres van de compras y mi esposa estaba presente. Ella es la reina de todo eso. Ella se mantiene de compras por un buen rato. Mis pobres pies casi se me despedazan caminando en la calle con ella. Y él me estaba diciendo, bueno, uno no puede vivir sin ella. Y es a raíz de eso que se hizo el comentario. Y cuando me fui a casa, me senté en el cuarto y pensé, eso es correcto. Yo lo apliqué a algo más, 37. ¿Saben ustedes que cuando yo al principio fui convertido en la... y llegué a ser un predicador de la Iglesia Misionera Bautista, creía que si una persona no era bautista, que él realmente no era salvo. Y eso era todo. Y yo cargaba una Biblia debajo del brazo y creí que el Señor me había llamado para convertir a todos en bautistas. Y todos aquellos que no creían exactamente así como los bautistas no estaban en el cuadro en lo absoluto. Y a medida que el tiempo pasaba, yo pensaba que era mi responsabilidad hacerlo todo. Y me di cuenta al observar a otro hermano que tenía una iglesia, el cual era pastor, que él estaba trabajando tan duro como yo. Al fin y al cabo, la cobija se estira también un poco hacia él, ¿saben? Entonces nos damos cuenta que nos necesitamos uno al otro. Y ahora, después de que uno llega a esta altura, en parte es difícil vivir uno sin el otro. Eso es todo. Simplemente nos necesitamos uno al otro. Y yo creo que eso se encuentra en este gran movimiento pentecostal. Y estoy contento en ver que las barreras de la indiferencia se están rompiendo. Y la gran iglesia de Dios está empezando a unirse a sí misma en compañerismo. Significa que las bodas se están aproximando ahora y las piedras que han sido cortadas tan extrañamente tienen un sitio en algún lugar en ese edificio, si son las piedras del Señor. Amén. 38. Ahora, el matrimonio en un sentido es un tipo. El matrimonio terrenal aquí es un tipo del matrimonio celestial. Ahora, repasémoslo solo por unos cuantos minutos, o sea, para ensayarlo un momento. Lo primero que se tiene que hacer es tomar una decisión. Lo primero que se tiene que hacer en un matrimonio natural es tomar una decisión. La joven tiene que tomar su decisión si quiere a este joven, y el joven si quiere a la joven. Tiene que tomarse una decisión y uno la tiene que tomar. Ella debe ser la única mujer en el mundo que uno ama y él debe ser el único hombre. Y si no es así, entonces uno tomó la decisión incorrecta. Y así es al tomar una decisión para Cristo. Lo primero que uno tiene que hacer es decidirse si va a servir a Dios y a tomarlo a él como su salvador, o si no lo va a hacer. ¿Va uno a servir al mundo o va a servir a Cristo? Uno tiene que decidirse, tiene que tomarse una decisión. Cuando uno se decide que va a servir a Dios o a Mamón, entonces uno escoge, pero la decisión tiene que tomarse. 39. Y luego, después que se toma la decisión que uno lo va a hacer, entonces viene el compromiso. Eso se lleva a cabo en el altar. Usted tiene que comprometerse antes que se lleve a cabo la unión. Y así es con la iglesia de Cristo.
Tiene que haber un compromiso con Cristo, un voto, un compromiso, un amorío. Amén. Y entonces lo que sigue son las promesas. Tiene que haber la entrega de las promesas del uno al otro. Como por ejemplo, cuando se dan las promesas uno al otro. Cariño, si te casas conmigo, prometo serte fiel y verdadero. No miraré a otra mujer. Oh, no miraré a otro hombre y haré todo lo que me toca como esposa. Si tenemos hijos, haré todo lo que me toca como madre. Seré un ama de casa. Se tienen que hacer todas estas promesas, o sea, se deberán hacer en una boda correcta. Párrafo 40. Y es lo mismo cuando uno se entrega a Cristo. Señor, si tú me recibes en tu reino, yo te prometo. Ahí lo tienen. Yo te amaré, yo te seré fiel, yo te serviré día y noche. Es una lástima que nos olvidamos de eso. Yo te serviré día y noche. Yo ayunaré, yo oraré, yo te seré leal. Yo traeré mis diezmos al alfolí. Yo oraré muchas veces por días. Yo haré cualquier cosa y yo te prometeré todo mi amor a ti. Eso es lo que uno debe de hacer. Eso es exactamente correcto. Y donde uno promete eso, y debe salir del corazón. Si usted le promete eso a su esposo y no sale del corazón, usted absolutamente no está viviendo de la manera correcta con él. Es más o menos un amorío cristalizado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, recordando. Estamos con las bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de enero del año 1962. Párrafo 41 dice, miren esto. Si ustedes no tienen dientes y usan dientes postizos, ahora eso está bien. Se está sustituyendo los dientes que ustedes solían tener. Pero en realidad esos dientes no están conectados a ustedes. No son parte de ustedes. Si a ustedes se les cortó un brazo y se pusieron un brazo postizo, bueno, ese brazo en realidad no está conectado a ustedes, solo está pegado. Ven, no está conectado a ustedes. Y cuando nosotros nos comprometemos con Cristo, si no llegamos a ser parte de Él como una mujer debiera de llegar a ser parte de un hombre y un hombre parte de una mujer, entonces somos cristianos artificiales. En realidad no estamos. Usted realmente no está casado con esa mujer. Puede que sea fiel si usted no ama a su esposo siendo él de 60 o 70 años y no lo ama igual que en el principio. Entonces usted en realidad simplemente está criando sus hijos. 42. Y así es como muchas de nuestras iglesias son hoy día. Solo estamos tomando el nombre de la iglesia cristiana, pretendiendo ser la novia, cuando en sí es artificial. No estamos conectados con Cristo de ninguna manera. Somos como un diente artificial, un brazo artificial o un ojo artificial. ¿Ven? Es algo artificial si nosotros simplemente no lo estamos poniendo. No podemos fingir el cristianismo. Uno tiene que estar conectado con él. Y entonces una iglesia que artificialmente es llamada la iglesia de Cristo, bueno, entonces esos hijos que han sido nacidos allí de esa misma organización son únicamente, no son hijos de Cristo. Ellos son hijos denominacionales y no hijos de Cristo. 43. Si una mujer no está conectada con el hombre fielmente, entonces no es su esposo. Es simplemente un hombre con quien ella ha tomado un voto para convivir con él. Y ella ha tomado un voto erróneo. Ella se comprometió a amarlo y dijo que lo amaba, pero no lo hizo. Todo este tiempo el hombre fue engañado. Pero hay una cosa segura, amigos. No vamos a engañar a Cristo. Él conoce a los suyos. 44. Pero ven ustedes, primero, la decisión es hecha. Enseguida es el compromiso. Luego la promesa y luego la ceremonia. Y allí es cuando la novia toma el nombre del novio.
Ella ya no es de su propio nombre, ella toma el nombre del novio. Y entonces cuando la iglesia tiene la ceremonia y ellos se prometen, ella toma el nombre del novio. Entonces ella no es más una iglesia del mundo, ella es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y no me refiero a que es de nombre, me refiero a que es por nacimiento, por naturaleza, por el poder de Dios. Es por la verdad revelada de Dios en el corazón que ella llega a ser la iglesia cristiana, la gran iglesia apostólica cristiana universal. Ella llega a ser parte de Cristo. Cuando ella hace eso, Cristo inyecta en ella su propio espíritu, su propia vida. La Biblia le dijo a Adán y a Eva allí, ya no son dos, sino uno. Y cuando la mujer, la iglesia, se casa con Cristo, ya no son dos, son uno. Cristo en usted, amén. Eso es, su vida ha sido puesta en usted. Entonces uno llega a ser la novia. 45. Y luego, otra cosa. Después que se han pronunciado sus votos y demás, y la ceremonia se ha efectuado, como por ejemplo el nombre de mi esposa era Bron antes de casarse. Ahora, ya no es Bron, ella es Branham. Ahora ya no es Broy, es Branham. Y cuando uno viene a Cristo, uno ya no es del mundo, uno es de Cristo. A uno ya no le importan las cosas del mundo, ellas están muertas a uno. Porque si alguno ama al mundo, o sea, las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Así que lo ven. Uno no puede ser un cristiano artificial, uno puede ser un cristiano profesante artificial, pero no puede ser un cristiano hasta que Cristo se inyecte a sí mismo en uno por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces uno está conectado con Él y ya no son dos, sino uno. Cristo prometió estar en nosotros, así como el Padre estuvo en Cristo. Yo y el Padre, uno somos. Ustedes y yo somos uno. ¿Ven? Cristo en nosotros. Párrafo 46. Todo lo que Dios era, Él lo vertió en Cristo. Y todo lo que Cristo era, Él lo vertió en la iglesia para continuar la obra del Evangelio. Entonces llegamos a ser, no a través de un nombre artificial, sino a través de una realidad de la vida del Espíritu, conectándonos con Cristo. Entonces, a través del poder de su resurrección, hemos sido resucitados de las cosas muertas del mundo. Y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Amén. A mí me gusta eso. En esta noche, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ven, resucitados con Él. Morimos a las cosas del mundo y tomamos a Cristo. Y cuando tomamos a Cristo, entonces el mundo está muerto. Entonces ya no nos importa el mundo. El mundo está muerto para nosotros. Y está muerto para nosotros y nosotros estamos muertos para Él. Usted llega a ser una persona diferente, una personalidad diferente, debido a que usted es una nueva criatura, una creación. No es la misma creación pulida, no es un hombre que le ha dado vuelta a una página nueva, pero un hombre que ha muerto y ha nacido de nuevo y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios vive en esa persona. Ahora, es igual como la mujer que ya no es Bron, sino que es Branham. Y es conocida por ese nombre. Y la iglesia ya no es del mundo, pero ella pertenece al nombre de Cristo. Ella está conectada con Él por medio de su propia vida. 47. ¿Nunca leyeron en las Escrituras cómo es que el primer hombre que Dios hizo era una persona dual? Adán era ambos, Adán y Eva, hablando espiritualmente. Pero cuando hizo al primer hombre a su misma imagen, y Dios es espíritu, pero cuando los hizo carne, Él los separó. Él tomó el espíritu masculino y se lo puso al hombre y tomó el espíritu femenino y se lo puso a la mujer. Ahora, cuando ustedes ven a una mujer queriendo actuar como un hombre, algo está mal. Cuando ustedes ven a un hombre queriendo actuar como una mujer, algo está mal. Así que parece como que el mundo hoy día está todo pervertido. Los hombres están tratando de actuar como mujeres y las mujeres como hombres. Eso es correcto. Es verdad. Párrafo 48. Ahora miren, es tan perfecto, tanto que cuando Dios tomó
e hizo al hombre, y para mostrar que él no la quería de cualquier otra cosa diferente, la mujer no estuvo en la creación original. Así que ella no estuvo en la creación, pero sí es una parte de Adán. Ella es un subproducto. Él fue al costado de Adán, no para hacer otra criatura, sino que tomó parte de una criatura e hizo otra criatura de ella, y él tomó el espíritu masculino que estaba en Adán, mejor dicho, tomó el espíritu femenino que estaba en Adán y se la puso a la mujer. Así que ambos, espíritu y cuerpo, llegaron a ser uno, siendo un hermoso tipo de lo que Dios hizo en el Calvario. Él tomó a Cristo y lo conectó con la iglesia, y a través de su lado roto, Él sacó la sangre que limpió la persona, que santifica la carne de la iglesia, y tomó el espíritu del Dios viviente que Él sacó de Cristo allá en la cruz, y la coloca en el individuo. Entonces ellos son uno, ven, ellos llegan a ser uno, Cristo y ustedes son uno. Y usted y su esposo deben de ser uno. Si hay algo contrario, entonces hay algo mal con su unión. Y si hay algo contrario en nosotros hacia Cristo, o sea, no creemos su palabra y decimos, oh, eso fue para otro tiempo. Hay algo mal en nuestra unión con Él. Si ustedes dicen, los días de los milagros han pasado, no hay sanidad divina, no hay bautismo del Espíritu Santo, y aplican eso allá atrás, en algún lugar, eso muestra que el Espíritu de Cristo no está en ustedes, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecha carne. Y entonces, cuando su palabra llega a ser prominente en ustedes, luego, ¿lo ven? Ustedes y Cristo llegan a ser uno entonces. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Juan 15:7. Por cuanto ya no son ustedes, es la palabra de Dios, Cristo en ustedes. Ustedes llegan a ser uno. Muy bien. Párrafo 50, por último. Entonces, otra cosa después de que ella hace eso. Después que ella haya cumplido sus votos y se haya casado y haya tomado el nombre de su futuro esposo, el nombre del novio. Luego ella es heredera de todo lo que él posee. Ella es heredera de todo. Su esposa es heredera de todo lo que usted posee. Y eso es lo que la iglesia es. Si ella tan solo reconociera que ella es parte de él con su espíritu en ella, él dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces es Cristo en ustedes. Ustedes están conectados juntamente y son herederos con Él. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Las Bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 60.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que la hermana Margarita no está disponible. Vamos a continuar con la lectura. Hermana Reina, puede continuar el párrafo de la hermana Margarita, párrafo 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Las bodas del Cordero. Párrafo 51. ¿Y si él estuviera aquí en la tierra, qué estaría haciendo? Lo mismo que hizo allá, siendo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estaría atento a los negocios del Padre. Él estaría sanando a los enfermos. Él estaría haciendo milagros. Él estaría haciendo exactamente lo que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, por cuanto él permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Simplemente es algo perfecto. Ese es el matrimonio 52. Pero ahora, ¿qué si esta mujer se casa y pronuncia sus votos y todo y llega a ser la esposa de este hombre y es heredera de todo lo que él tiene y demás, y luego se desenfrena? ¿Comienza a descontrolarse? ¿Comienza a ir tras otros hombres? No solo eso, pero ella está compartiendo su amor con otros. Es como un hombre con su esposa después que ellos se han comprometido y luego ella sale y comienza a compartir su vida con otros, su amor y sus afectos con otros. Eso es lo que muchos llamados cristianos hacen. Comparten su amor con el mundo, jugando, bailando, apostando, quedándose en casa para ver televisión en lugar de ir a un culto de oración. Toda clase de cosas mundanas han tomado el lugar del amor de Dios en el corazón de la iglesia. Ella se ha descontrolado, se ha desenfrenado, ella se ha ido tras otros hombres, ella está compartiendo su amor, ella tomará sus diezmos que debe de dar a la iglesia y los gastará en otras cosas allá en el mundo. Ella, en lugar de amar a Dios de la manera que ella debiera y vivir por Dios y gustarle venir a la iglesia, uno por poco tiene que persuadirla a venir. 53. Miren, no hace mucho un ministro me dijo que él envió tantas tarjetas para conseguir a la gente que firmara, comprometiéndose a venir a la escuela dominical por lo menos 6 meses por año. Y yo había visto a una muchacha allá abajo de la colina en donde yo estaba trabajando y ella salió de allí. Yo estaba parado a la puerta y toqué en la puerta y ella vino a la puerta y ella era una de estas personas alocadas, ustedes saben, como ese grupo que arrestaron aquí en Phoenix anoche, bailando esa perversión nueva del rock and roll o Twister, un baile en donde las personas se retuercen indecentemente o lo que era, y tuvieron que llamar a los policías para arrestarlos. Jóvenes, que no pueden entender que ese es el espíritu del diablo y que estaban bajo su influencia, de tal modo que ni siquiera sabían quiénes eran, estando allá en la calle alborotados. 54. Es igual como estos comediantes, o sea, estos músicos y cantantes y demás, yendo a tocar en la ciudad en la cual yo estaba, y las jovencitas quitándose su ropa interior y aventándosela en la plataforma para que este muchacho las autografiara. ¿Que no se dan cuenta que ese es el diablo? Es el espíritu de los últimos días, seguro. Es una lástima. Ahí lo tienen. Se han desenfrenado, 55. Y esta joven salió alborotada. Ella ni siquiera sabía. Se le olvidó que yo estaba a la puerta. Y ella dijo, oh, perdóneme.
se me olvidó que estaba allí. Y ella le aventó un beso a ese tipo de la radio, o lo que fuera, y dijo, te encontraré allá en el salón del Green Brian Platz, o lo que fuera. Iban a tener alguna clase de baile esa noche. Y yo le dije al doctor Brown, el cual era un amigo mío, o sea, él me dijo a mí, ¿cómo se está manteniendo tu congregación allá, Billy? Bien, le dije, les estamos dando píldoras. Dijo, ¿qué clase de píldoras? Yo le dije, píldoras del evangelio. Eso en verdad los mantiene viniendo todo el tiempo, ¿ven? Y él me dijo acerca de eso de comprometerse. Y le dije, doctor Brown, ¿cree usted que una persona alocada en la radio tuviera que forzar a esa muchacha a comprometerse para que ella estuviera allí esa noche? De ninguna manera. Ella empeñaría la ropa que traería puesta para llegar allí. ¿Por qué? Es algo en ella que la ha conectado, un espíritu, con ese entretenimiento mundano. 56. Y hasta que la iglesia del Dios vivo, la cual es llamada la novia de Cristo, se conecte con Dios del mismo modo, ella aún se revolcará en el mundo, en el lodo cenagoso del pecado. Es hasta que ella esté conectada con Dios de tal modo que su corazón esté repleto con la gloria y el poder de Dios, hasta que ella no pueda ver nada sino a Cristo. Eso es correcto. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Ese es el único plan, es el único programa que Dios tiene, y es de hacerlo de esa manera. Uno no puede entrar artificialmente. Uno tiene que entrar por el nacimiento, y no por el estrechar de manos, ni por traer una carta de recomendación a la iglesia, pero es ser nacidos dentro de la iglesia del Dios vivo por la regeneración, por el poder de la resurrección de Jesucristo, lo que nos hace una nueva criatura en Él. Amén. Eso lo endereza, eso lo hace seguro. 57, muy bien. Ella se desenfrena. Ella comienza a compartir su amor con otros, con cosas mundanas, entretenimientos mundanos, yendo a lugares que no debería ir, diciendo cosas que no debería decir. Una vez estaban teniendo algo así como una fiesta religiosa de damas en el piso de arriba. Sucede que yo tenía algo que hacer en el sótano de esta casa. Y les diré, yo he oído cosas horribles cuando yo era un pecador, pero en esa reunión de mujeres, yo nunca he oído peores chistes en toda mi vida. ¿Pueden imaginarse a una persona que se llama cristiana permitir que tal suciedad salga de ellos? Uno no puede sacar agua buena y agua y dulce de la misma cisterna. Si uno mete un cubo en el pozo, sale lleno de gusanos, como les llamamos. Cuando uno vuelve a meter el cubo, sacará la misma cosa. La cisterna necesita un restregamiento y un llenar con agua buena. Párrafo 58. Eso es lo que le pasa a la iglesia hoy día, hablando universalmente. Ella necesita un restregamiento y un llenar con las aguas santas de Dios del cielo. Su corazón ha llegado a ser un sitio inmundo de todo lo que pasa por ahí. Ella tiene amantes de todas clases. La Biblia dice que los tendrían amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Segunda de Timoteo 3:3-4. Fíjense en una mujer que trata de vivir rectamente, en un hombre que trata de vivir rectamente. Él llega a ser un aleluya y ella llega a ser una fanática, o algo así como una anticuada.
Ella es una réproba. Ella es despreciada y rechazada por la gente de este mundo, ¿correcto? 59. Pero nunca se han fijado en lo que la iglesia verdadera debiera ser. En el Antiguo Testamento, cuando tenían los sacrificios, mataban un ave y le ponían la sangre de una a la otra, del compañero muerto, y volaba a través de la tierra desparramando la sangre del compañero. Cuando la iglesia llega a ser la verdadera novia de Jesucristo, ella llevará la sangre de Jesucristo con ella, desparramándola sobre la tierra, clamando: Santo, santo, santo al Señor. Su ambiente, todo lo que ella es, será de Dios. Toda su hechura será de Dios. Uno no puede esperar otra cosa. 60. Esa es la razón por qué la gente viene a la iglesia también. No para jugar naipes y jugar póker, bailar en el sótano, tener cenas de sopa y cosas como esas. Eso es para el mundo. Y nunca podremos compararnos con ellos. Nos debe de dar vergüenza por tratar de hacerlo. Debemos de predicar el Espíritu Santo y el poder y la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Vivámoslo y no tratemos de copiarlos a ellos. Vivamos lo que sabemos que es lo recto. Vivamos en Cristo. Jesús dijo: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Nuestros testimonios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Las bodas del Cordero, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio de lectura de estos grandiosos mensajes, las bodas del Cordero. Párrafo 61. Con razón, aún nuestros grupos pentecostales, no me gusta decirlo, pero nuestros grupos pentecostales están cayendo en esa misma cosa, en esa misma tendencia. Y con razón la gente dice que no tienen lo que ellos dicen tener. Esta iglesia del movimiento pentecostal debería de estar ligada con el poder de Dios Todopoderoso, al grado que la misma vida de Jesucristo sería reflejada en ella. Pero nosotros queremos imitar al mundo. Lo vamos a hacer a nuestra manera, pero no debemos de hacerlo. Es incorrecto hacerlo. Las iglesias son como esa mujer que se desenfrenó. Cuando menos se piensa, ella llega a conformarse. En el principio, cuando Dios dio a luz a esta iglesia pentecostal, hace como 40 o 50 años, ella vivía santamente, ella era santa, el poder de Dios estaba con ella, pero a medida que seguimos adelante, comenzamos a concordar con el mundo, y cuando menos se piensa, uno tiene que tener un edificio que esté tan grande que así exceder en brillantez a los metodistas que están a la otra esquina. Uno tiene que tener algo muy grande, algo grandísimo, lo mayor de todo. Es una lástima. Párrafo 62. Muchos de nosotros nos enorgullecemos cuando llegamos a el hermano pentecostal al ver a alguien allá en una misioncita o en una iglesia muy pequeñita. Y como ellos van a una iglesia grande, dicen: nosotros pertenecemos a la iglesia, a la primera iglesia, o a la iglesia grande, o algo así. Él los desprecia. Lo que ustedes necesitan es el Espíritu Santo para desinflarlos un poco.
es correcto. Y dejarles saber que el real bautismo verdadero del Espíritu Santo hará que un traje smoking abrace un pantalón de overol y diga: hermano, correcto, la real salvación antigua, el poder del Dios Todopoderoso, sí señor, hará que un vestido de seda abrace a uno de algodón y diga: hermana, yo te amo, seguro que sí. Párrafo 63. Pero hemos comenzado a salir con el mundo y hemos seguido a la corriente. Nuestra iglesia lo ha hecho. Ya no tenemos que hablar de los metodistas ni de los bautistas. Somos nosotros. Esto está en nuestras mismas filas. Eso es la razón que el Espíritu Santo no puede moverse. Esa es la razón por la cual yo digo que Dios no puede sancionar alguna denominación en esta noche. Debido a que los gentiles no fueron tomados como una nación. Ellos eran un pueblo tomado de los gentiles por amor a su nombre. Dios tomará a individuos. Ahora, pienso que nuestras organizaciones hacen un buen trabajo. Eso está bien, pero usted no puede depender de eso y decir: yo soy pentecostal por cuanto pertenezco a una organización pentecostal. Usted es pentecostal cuando recibe la experiencia pentecostal. A mí no me importa si usted pertenece a la iglesia católica. Usted es pentecostal. Usted no puede organizar el pentecostés. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Y eso es correcto. Párrafo 64. Pero nosotros, el pueblo pentecostal, hemos comenzado a caer porque tenemos el nombre de Pentecostés. Podemos ir y vivir en el mundo y hacer todo lo que deseemos. Vamos como escalando la torre de Nimrod. Terminará en cenizas, como en el caso del delantal de Adán, compuesto de hojas de higuera. Ella regresará a eso, como la línea de Sigfredo en Francia y la línea de Maginot en Alemania. Fue derrotada. Por cuanto no hay otra torre, no hay otra postura. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, al cual correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Cuando usted corre a ella, usted toma el nombre. El nombre. No se trata de solo invocar el nombre, sino el nombre y la persona que usted es como Cristo en la vida. Amén. Él es maravilloso, sí. Párrafo 61. La iglesia ha hecho lo mismo, cometiendo fornicación espiritual, como la mujer que compartía el amor de su esposo con otro hombre. Esa mujer no es digna de que se viva con ella. Usted sabe eso. Y cuando la iglesia comienza a compartir su compañerismo con el mundo, Dios es un Dios celoso. Él repudió a Israel por causa de eso. Y su hijo hará lo mismo. Él va a tener una novia que no tenga ni una arruga en ella. Amén. Ella está completamente lavada con la sangre de él mismo. Eso es correcto. Así que vemos en dónde estamos parados. La boda está por venir. Párrafo 66. Ahora, nos damos cuenta que ella comete fornicaciones espirituales, saliendo con el mundo, profesando una cosa y viviendo otra diferente. Eso no funcionará. Lo que la iglesia debería hacer es lo que hizo Esther. Esther rehusó el atavío del mundo. Nosotros comenzamos ese pequeño libro, nosotros conocemos ese pequeño libro de Esther. ¿Cómo es que Mordequeo, su tío, tuvo una hija? Y fue durante el tiempo del reinado de los medos y persas. Hay un tiempo muy hermoso allí. El rey, uno de los reyes mayores del mundo, de ese tiempo tuvo una gran fiesta y él mandó llamar a la reina a que viniera y se sentara a su lado, pero no quiso. Ella rehusó hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo él? Fue humillado tanto al saber que su misma esposa no quiso venir, que no supo qué hacer. Párrafo 67. Yo creo que eso se parece mucho hoy día como a Cristo. Cristo nos ha invitado a sentarnos con él en lugares celestiales.
y tenemos vergüenza de ello. Mucha gente se avergüenza de decir que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Gente pentecostal, eso es correcto. Se avergüenzan de decirlo. Nos avergonzamos de él. Así que la reina no quiso venir. Ella rehusó venir. Lo humilló a él. Él se sonrojó. Todos lo notaron. Me pregunto si Jesús no se sonroja también. Cuando nos llama para una obra, cuando llama al movimiento pentecostal para compañerismo y hermandad, y estamos tan organizados en grupos pequeños al grado que no nos doblamos para el otro. Nos estamos haciendo tan mundanos y cosas como esas que nos estamos avergonzando del nombre de Pentecostés. Hay gente que tiene miedo de decir, dicen, bueno, yo pertenezco, yo soy cristiano, pero yo estoy contento que tengo una experiencia pentecostal. Amén. Yo estoy contento de llevar el nombre de Jesucristo. El privilegio mayor que alguna vez he tenido, es decir, que yo soy parte de él. Párrafo 68. Ahora, nos damos cuenta que él entonces consiguió algunos consejeros para preguntarles qué hacer. Y ellos dijeron, si esto sigue así, todo el resto de las mujeres del país tomarán el ejemplo de la primera dama. Por supuesto, eso es lo que está aconteciendo en esta noche. Miren, algunas de estas mujeres, yo espero que no los ofenda, y sin embargo, espero que sí. Eso es correcto. Tratando de imitar a la primera dama, como estos peinados ostentosos. Yo nunca he visto tal cosa en toda mi vida. El otro día hubo una mujer que entró a una tienda donde yo estaba esperando a mi esposo. Y la cabeza de esa mujer estaba tan grande así, y traía los ojos pintados de verde. Y yo dije, vete, diablillo, me voy a portar bien. Era algo horrible, los asustaría a ustedes. ¿Qué es? La primera dama. Es la primera dama, eso es. Y ellas toman el ejemplo de eso. Párrafo 69. Déjenme decir esto ahora. No quise decirlo en broma, sino en una parábola para que lo vean. Eso es exactamente lo que ustedes, cristianas de más edad, están haciendo para estas más jóvenes. Exactamente. Ustedes deben ser ejemplo. Ustedes, pentecostales, que profesan tener el Espíritu Santo, ustedes deberían de ser ejemplo para los metodistas, los bautistas y los presbiterianos. No debemos ser como la primera dama, sino debemos ser como Jesús. Él les dice aquí qué hacer. ¿Cómo hacerlo? Debemos seguir sus reglas y ejemplos, pero así es como está la cosa. Párrafo 70. Esther, esta reina, ella no puso atención a eso. Ella no quiso venir, lo humilló. Se dijo, si esta primera dama del país pone el ejemplo así, todo el resto de las mujeres harán lo mismo. Así que cuando un hombre llama a su esposa, ella dirá, vete a volar, ven. ¿Qué cosa? Él realmente profetizó de América. ¿No es así? Ahora, nos damos cuenta que al hacer eso, hubo un hombre allí que era sabio. Él vino y aconsejó al rey. Dijo, lo que se tiene que hacer es excomulgarla y mandar el aviso a través de la nación y convocar a todas las vírgenes que hay, las vírgenes jóvenes, y de allí escoge una esposa. Eso agradó al rey. Párrafo 71. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga en la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, las bodas del Cordero. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 71, dice. Así que él salió. Y él envió a los eunucos y demás, y salieron a escoger a todas las vírgenes jóvenes, a las mujeres hermosas de todo el reino y las provincias sobre las cuales él regía, las cuales eran las más grandes del mundo. Y al hacer esto encontraron a una pequeña muchacha judía. Ella era algo así como una desechada, porque así como los gentiles, ven, ella había sido desechada. Y ella no tenía padre ni madre. Y Mardoqueo, su tío, la estaba criando, y ella tenía que ir a calificar.
Y así que lo hicieron. Y así que lo que hicieron, ellos tenían que apartar a estas muchachas para ser purificadas por tantos meses. Tenían que perfumarlas y ataviarlas de todo tipo y arreglarlas para poder presentarse delante del rey. 72. Ahora, así es más o menos como el mundo quiere arreglar a la iglesia hoy día. Quiere ataviarle con el mundo, imitando las cosas del mundo, tratando de conseguir más miembros, aceptando cualquier cosa en su compañerismo. ¡Oh, hermano! Es una lástima como una organización trata de ganarle a la otra y acepta a cualquier cosa como miembro. Puede que ustedes los acepten en esta organización, pero ellos nunca entrarán en el compañerismo de Cristo hasta que sean limpiados y nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Eso es verdad. Puede que ellos tengan su nombre en el libro aquí, mas no allá arriba en el libro de la vida del Cordero, hasta que sea escrito con la sangre del Señor Jesús. 73. Todas las mujeres se arreglaron a sí mismas para mirarse bonitas. Y, oh, me imagino que algunas de ellas se arreglaron todas para parecerse tal vez como a la primera dama y demás. Ellas se arreglaron todas debido a que iban a aparecer delante del rey. Y yo creo que eso es mucho de lo que está pasando en nuestras iglesias hoy. Ellas están tratando de arreglarse a sí mismas mundanamente, teniendo entretenimientos mundanos con cosas mundanas, haciendo cosas que son del mundo, asociándose en el mundo, pensando que pueden encontrarse así con el rey. A Dios no le importa eso. Él aborrece eso, pero nosotros queremos comportarnos como el mundo. Algunas de nuestras iglesias que he mencionado ha bajado la guardia, aceptando diáconos y demás en la iglesia, y a veces pastores, que han sido casados 4 o 5 veces y algunos de ellos fuman, dicen, superarán eso, estarán bien, consiguen a un hombre de la cantina una noche y para la siguiente noche ya está en el púlpito. Yo no creo tal cosa, yo creo que un hombre tiene que ser probado, correcto, probado. Les diré, muchas veces llamamos párrafo 74, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, yo creo en hablar en lenguas, pero pienso que enfatizamos mucho eso. Un hombre puede hablar en lenguas y una mujer puede hablar en lenguas y si su vida y la vida de él no cuadran con las lenguas que están hablando, entonces son lenguas erróneas, debido a que el Espíritu Santo les hará que actúen como la Biblia, los llevará a la plenitud de la estatura de Cristo. Fíjense en una persona que habla en lenguas, con suficiente genio para pelearle a una sierra y hablar contra el prójimo y todo semejante a eso. Miren, llaman eso a eso el Espíritu Santo. No puede ser, no, Señor. El Espíritu Santo es mansedumbre, gozo, paz, longanimidad, bondad, benignidad, paciencia, fe. El Espíritu Santo, ese es el fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce en la iglesia del Dios vivo, dulzura y humillación, humildad, el amar uno al otro, longanimidad. 75. Si un hermano que ha sido por mal camino, no la machaquen o alguna otra cosa, vayan y procúrenlo y vean si lo pueden hacer volver. No esperen que el predicador lo haga, ustedes háganlo. Alguna otra persona. El predicador no puede hacerlo todo, ni los diáconos, todos los que son miembros de este cuerpo de Cristo deben de preocuparse unos a los otros. Y si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, Él enseñó la gran parábola. Él dejó las 99 y fue a buscar a aquella. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero decimos, oh, dejen que se vayan. Nunca debemos hacer eso. Debemos ser apacibles, perdonadores, pacientes. Ese es el fruto del Espíritu. 76. Ahora, nos damos cuenta entonces que Esther, después de que ella la pusieron a ella en uno de esos lugares para que se arreglara toda y se mostrara delante del rey. Miren, ella rehusó eso. Ella no lo quiso. Ella quería salir allí. Ella quería salir allá, así como estaba. Amén. Hoy tenemos iglesias que quieren comportarse igual que el mundo. ¿Por qué? Porque nos hacemos grandes. Dios dijo que en un tiempo, cuando ellos eran pequeños, les sirvieron, pero cuando crecieron,
Luego se olvidaron de él. Eso es correcto. Cuando teníamos una cazuela de lata aquí en algún lugar del callejón, golpeándola como un pandero y tocando una guitarra vieja y teniendo una reunión en la calle, ustedes eran humildes. Pero cuando llegamos a tener edificios de 3 o 4 millones de dólares y cosas grandes como esas, entonces nos hacemos tan arrogantes que nos olvidamos de eso. Correcto, nos hacemos elegantes con el mundo. Párrafo 77. Yo estaba en un lugar el otro día donde un hermano de la santidad, había un grupo de gente trabajando por él. Todas las mujeres salieron de allí en el tiempo para beber café o a tomar un desayuno. Y cada mujer allí tenía el pelo corto y lápiz labial. Ahora ustedes dirán, hermano Branham, usted no tiene derecho a decir eso. Sí, tengo. La Biblia dice eso. Eso es correcto. Hay muchas mujeres pentecostales que se ponen ropa perfectamente a hombres, perteneciente a hombres, perdón. Y Dios dijo que era una abominación en su presencia. Correcto. ¿Cómo esperan ustedes irse al cielo así? Muestra que el Espíritu Santo no está allí. Si el Espíritu Santo estuviera allí, las condenaría. Correcto. O puede que griten, hablen en lenguas, corran de arriba abajo, dancen en el Espíritu. Yo he visto a hindúes hacer eso y a indios y cuántos más. Eso no significa nada a menos que haya una vida que respalde a lo que usted está hablando, el poder del Espíritu Santo que hace a la gente vivir piadosamente. Esa es la novia de Cristo. Párrafo 78. Esther iba a ser una novia, así que ella no quería nada con el atavío del mundo. Ella quería ir ante el rey así como estaba. Ella se atavió a sí misma como las mujeres pentecostales debieran hacerlo, con un espíritu manso y humilde. Y cuando todas estas primeras damas elegantes pasaron ordenadas, ornamentadas con sus cosas nuevas, el rey las miró y las puso en la cámara con las concubinas. Pero cuando esta Esther entró en su presencia y él entrevió ese espíritu dulce, manso y humilde, dijo: ella es, vayan a coger a la corona y póngasela en su cabeza, eso es. Que se atavíen a sí mismas con esa clase de espíritu. No solo a las mujeres, sino que los hombres también se atavíen con esa clase de espíritu. Entonces ustedes se están preparando para ser la novia dulce y reverentemente. Esther limpió su corazón. 79. Hacemos tanto para cuidar esto de afuera. Oh, tenemos que tener tantos quitadores de arrugas y tanto de esto para llevarlo a cabo. Hace algún tiempo yo estaba en un museo allá en el estado de Tennessee y pasé por un puestecito donde se mostraba el análisis de un cuerpo humano. Decía que un hombre que pesaba 150 libras, 67.5 kilos, en químicas valía 84 centavos. Ahora, es uno algo, no es cierto. 84 centavos. Y algunas mujeres pentecostales que se ponen un abrigo de piel de bisón de $500 y levantan la nariz que si lloviera los ahogaría. Y ellas ni siquiera valen 84 centavos. Es correcto. En químicas. Eso es verdad, no es una broma, eso es la verdad. 84 centavos. Suficiente cal como para rociar a un nido de gallina y un poco de calcio y demás. 84 centavos. Ustedes se fijan bien en esos detalles. Si ustedes van a un restaurante y piden un plato de sopa y hallaran una araña en él, ustedes demandarían al restaurante. Pero permitan al diablo que les mete televisiones sucias y cosas de naipes a la fuerza y los aceptan. Les hace poner vestidos sucios y estas mujeres con esos vestidos ajustados como una salchicha y así salen a la calle. Párrafo 80, por último. Y sabe usted, mi hermana, no estoy diciendo eso en broma. No me malentiendan. Escuchen, yo estoy diciendo esto. Actúe así y en el día del juicio usted será considerada como una adúltera. Correcto. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Y cuando ese pecador tenga que responder por cometer adulterio, ¿con quién fue? Con usted. ¿Quién lo causó? Usted.
Claro, si usted se presenta allá afuera para aparecer así delante de los hombres, para ser como el mundo y vestirse como el mundo. Yo dije eso en una ocasión y una mujer en la ciudad de Louisville, Kentucky, dijo, bueno, un momento, señor Branham, yo le voy a entender ahora mismo. Yo le dije, sí, señora. Ella dijo, esos son los únicos tipos de vestidos que hacen. Y yo le dije, hacen máquinas de coser y venden tela. Es porque usted quiere hacerlo. Hay algo mal en usted. Eso es exactamente correcto. Usted no lo hace porque es una moda. Usted no lo hace porque tiene que hacerlo. Usted lo hace porque usted quiere hacerlo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos desde el párrafo 81 de este glorioso mensaje, Las Bodas del Cordero, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Más adelante tenemos un servicio de culto y prepararnos. Vamos a dar gracias, Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú nos has dado en esta noche, Señor, como tú nos has abierto las Escrituras, Señor. Y ese es el alimento espiritual para vuestras almas, Padre amado. Apocalipsis 17, una vez que ha entrado en la escena, ha venido todas estas cosas, Señor. Instrucciones para el soldado de la patria celestial, oh Padre amado. Preparándonos mientras estamos aquí en esta tierra peregrinando. No sabemos qué tiempo, pero sabemos también de que el tiempo no va más, Señor. Según las Escrituras, oh Padre amado, todo se ha concluido, Padre. Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Como las aguas cubren el mar, ese es tu glorioso mensaje que cubrirá la tierra, oh Padre, antes de la destrucción. Más adelante, Señor, tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente al siervo, a los cantantes, a los músicos, para que juntos alabemos el nombre del Señor. Gracias, Padre amado, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Y no se la ve.
de las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, y bajo el ministerio de Moisés y Elías, más alabe
su riqueza.